impresionante como este, la puerta de bisagra de Toledo. Vamos a dar inicio a esta 44ª edición de esta carrera pedestre 2022 Toledo Polígono. Vamos a recorrer esta ciudad milenaria en primer lugar, después pasearemos por ese paseo de la Rosa para entrarnos en ese parque Puente del Moro y terminar en las pistas de atletismo del barrio de Santa María de Benquerencia, conocido como el Polígono de Toledo. A todos y a todas, amigos y amigas, bienvenidos a esta carrera longeva, la más veterana de las que se celebran aquí en la ciudad de Toledo. Gracias a todos por estar aquí. Ricardo, dispuesto. Dispuesto. Intentando estar adelante. ¿Conoces el recorrido? Sí, le conozco. Habla fuerte, alto. Sí, le conozco. Vale. Un vecino del barrio, ganador de una ocasión. ¿Qué tal? Bien, todo correcto. Con un total de 320 corredores, de los cuales 200 son 280 en categoría masculina y 40 en categoría femenina. De la pedestre, carrera popular Toledo Polígono. Es una carrera importante. Entramos en los 10 últimos segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... clasificadas la Toledo Polígono en su 44 edición. Vamos a conocer sus nombres, cómo se llaman y qué les ha parecido la carrera. Empezamos por la primera. Bueno, mi nombre es Carmen Resueño, vengo de Albacete y estoy actualmente viviendo en el Polígono porque trabajo en el hospital como médico rehabilitador y muy contenta corriendo esta segunda carrera aquí en Toledo. Ya empecé con la del Corpus. Y nada, una carrera muy animada y desafiante, que nos ha exigido mucho también por el calor, pero vamos, al final todo bien y aquí estamos, celebrándolo. ¿Te ha parecido muy dura o no? Sí, ha tenido partes duras, donde tienes que tener buena estrategia y mucha mentalidad positiva. Sí, bien, enhorabuena. Vamos con la segunda. ¿Sí? Identifícate. Me llamo Zaira Navarro, tengo 16 años y soy toledana. La carrera pues bastante dura, pero venía a disfrutarla y la verdad que los primeros kilómetros bien, luego ya según iba fluyendo la cosa ya iba costando, pero muy bien. Bueno, enhorabuena. Gracias. Vamos con la tercera, también conocida para el atletismo toledano. Yo soy Noelia, entreno en Viquila con Iván Galán. Yo, bueno, soy una mítica aquí en las carreras de Toledo porque no me pierdo ninguna. Y nada, es todo durísimo, ¿no? Lo siguiente. Yo venía con la expectativa de la de hace 3 años y la que me ha liado. Que yo no dejaba de subir, digo, ¿en qué horita? Pero bueno, muy contenta, una más. Y a disfrutar del verano ahora. Muy bien, muchas gracias y que os recuperéis las tres. Gracias, bien. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ahora vamos a conocer las impresiones de los tres primeros clasificados. Empezamos por el primero. ¿Nos dices tu nombre? ¿Dónde eres? ¿De qué club estás? ¿Dónde resides? Bueno, es Carlos Ramírez, aunque me llaman Charlie. Y soy del triatlón de Trifenis Toledo. Y soy de Toledo, del Gajo Histórico. ¿Qué te ha parecido la carrera? Muy dura, la verdad. Yo creo que lo que estábamos comentando, como a todos, el tema del cambio de recorrido nos ha destrozado y hemos sufrido. Yo creo que todo lo que hemos corrido hemos sufrido bastante. ¿Tú conocías el circuito, más o menos, de entrenar o no? Más o menos, sí, de ir con la bici de montaña. ¿En competición no, no? No, en competición no, la verdad que no. Bueno, ¿y cómo has visto? ¿Cómo has visto a los rivales? ¿Cómo ha sido la prueba? Bien, la verdad que ha salido Ricardo, que era yo creo el favorito tirando. Y arriba del todo nos hemos encontrado los dos y ya la verdad me ha tocado correr solo del kilómetro 3-4. Lo que pasa es que venían estos dos fieras apretando y no podía relajarme en ningún momento. ¿Estaba muy clara el recorrido o ha habido alguna cosa ahí? Ha habido algún despiste ahí porque al final salen muchos caminos ahí arriba y era complicado y hemos tenido alguna duda. De acuerdo, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. No te muevas que ahora va la foto después. Vamos con el segundo. Bueno, mi nombre es David Benaitez, Arderiu.
Y bueno, la carrera ha estado chula, divertida, como ha dicho mi compañero. Ha sido muy dura, ha sido bastante dura, porque sí que es verdad que en el track no se apreciaba la dureza con la que luego realmente ha sido. Y bueno, pues yo he cogido mi ritmo, mi compañero tenía un puntito mucho más que yo. Y bueno, he ido haciendo mi carrera y nada, al final se me ha hecho muy dura, pero he llegado, iba también mi compañero por atrás apretando muchísimo, que me ha hecho primar al máximo y muy bien, muy contento. Muchas gracias. Vamos con el tercero, que ya sabe lo que es ganar en esta prueba, ¿no? ¿Cuántos años hace que fue eso? Pues yo gané la última prueba. Identifícate, que no te conozco. Bueno, yo soy Puli, soy de aquí del barrio. Y yo creo que la última que hice, yo creo que fue la última que hicieron, que venía por la carretera, la Nacional 400, ¿no? Aquí abajo. 400. Pues es la última que hicieron, esa la gané yo. Y nada, pues yo no sé los años que era de aquello, si en el 2000 o una cosa así. 2004, 2005, sí. Y nada, la carrera pues muy dura, mucho calor. Hoy ha sido más calor que ayer y bueno, mi planteamiento, yo la carrera la conozco perfectamente porque es mi sitio de entrenamiento y sabía que aquí hacer algún alarde de fuerza se iba a pagar. Entonces yo lo que he hecho ha sido agitarle el espero en la bajada y rápidamente se ha desarrollado la carrera solita. Se han ido por delante ellos, yo en ningún momento me he acercado a los dos, al primero y al segundo, pero sí que es verdad que los demás compañeros han ido cayendo yo solo por maduración, como digo yo. Entonces, bueno, pues yo dependía de la dureza de la carrera y de que los demás participantes pues penaran lo máximo posible. Así que nada, eso ha sido. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, nos despedimos así.